El polígono sur de Sevilla es uno de esos barrios que casi desde su nacimiento ocupa un protagonismo indeseado entre las informaciones relacionadas con la pobreza, el tráfico de drogas y la delincuencia. La mayoría de sus vecinos tratan de vivir ajenos a estas lacras que, a pesar del empeño de algunos, se han convertido en la carta de presentación de una zona de la capital de Andalucía donde viven más de 32.000 personas. Precisamente esa inercia informativa es la que ha hecho que esta zona de Sevilla se conozca más por una denominación cargada de connotaciones, las 3.000 viviendas. Allí también se hace presente la iglesia. En el 1981, la congregación salesiana, en concreto la inspectoría de aquí de María Auxiliadora, como homenaje y recuerdo permanente de la venida de Don Bosco a España, en el centenario de la venida, pues quiere dejar una huella o quiere dejar un monumento humano, viniéndose, haciendo una opción en un barrio donde había una serie de necesidades y donde respondía a uno de los objetivos que tiene la congregación salesiana, que es asumir y coger parroquias en barriadas populares y con destinatarios pobres, ¿no?, sobre todo jóvenes pobres y abandonados. Por su dedicación de años a los vecinos del Polígono Sur, el párroco de Jesús Obrero es una de las personas que mejor conocen las necesidades y posibilidades de sus vecinos. Aquí uno de los problemas más gordos que veo es la pobreza, no solamente la pobreza económica, ¿no?, sino la pobreza humana con la que tú te encuentras aquí de tanta gente, ¿no? Una pobreza cultural, una pobreza material, por supuesto, muy fuerte, ¿eh? Después hay otro aspecto que es la gran demanda de atención, primaria. Mucha gente que vienen porque realmente, y sobre todo ahora en estos momentos que estamos viviendo de la situación actual de la crisis, que no tienen para poner un plato de comida en la mesa, o gente que se han quedado embargada en una serie de hipotecas y de cosas que cuando medio tenían un trabajo pues podían ir tirando, pero ahora al quedarse se ha quedado sin nada. Después, un barrio en el que se hacen muchas cosas muy aparatosas, pero no se está haciendo una política y un trabajo fuerte de lo que es la prevención. Aquí los programas preventivos están muy diluidos y no son programas que estén dando su resultado inmediato. El aspecto positivo, y es lo que me gustaría que se resaltara en el programa, porque siempre que se habla de este barrio solamente se muestra lo negativo, aquí hay muchísimos valores, ¿no? Aquí tú habrás visto la vida que hay esta tarde aquí en la parroquia. La gente, hay mucha gente, muchas madres de familia, muy preocupada con la educación de sus hijos. Que parece ser que aquí los niños están tirados a la calle, no. Aquí hay muchas mujeres que tienen una preocupación y se preocupan de traer a los niños para que tengan su formación y de formarse ellas también. Mucha gente que colaboran aquí en esta parroquia, hay un montonazo de gente colaborando en distintas actividades de voluntariado, haciendo lo que buenamente cada uno puede. Gente con muchas ganas de salir de esta situación en la que se está viviendo. Gente que le molesta el que en el barrio exista la campaña que hay de difamación y de que parece ser que esto es el cubo de basura de la ciudad de Sevilla, donde hay que venir a echar todo lo que estorba en Sevilla. Y esto es un barrio con muchas posibilidades, pero que hay que trabajarla. En estos valores positivos, apoyados por las ganas de salir adelante de la inmensa mayoría de los habitantes del barrio, se cimenta un proyecto integral desde la parroquia, que se convierte en una casa de puertas abiertas donde todos tienen cabida. En este proyecto de esperanza ocupa un lugar protagonista la Fundación Proyecto Don Bosco. Bueno, la Fundación Proyecto Don Bosco es una prolongación, por decirlo de alguna manera, de la congregación salesiana en el aspecto social. La rama, por decirlo de alguna manera, la rama social o la opción por los más pobres y más excluidos de la sociedad, los salesianos lo enfocamos desde la Fundación Proyecto Don Bosco. La Fundación trabaja aquí en Polígono Sur y en concreto en esta zona con un proyecto para mujeres.
Y en este proyecto lo que atendemos fundamentalmente es, o el objetivo fundamental es la promoción de la mujer. Las actividades que desarrollamos concretamente con ellas son un taller de corte y confección y otro taller de experiencia corporal consciente. El número de beneficiarios que estamos atendiendo es distinto dependiendo de la actividad y el espacio del que disponemos. Aquí ahora mismo hay dos cursos, uno inicial y otro avanzado, y los dos constan de unas 15 beneficiarias. El de expresión corporal consciente es un taller que ahora mismo también hay dos grupos, uno está formado por 10 mujeres y otro por 12. Mi experiencia fue que yo tengo 3 hijos, entonces se casaron los 3 y me quedé más aburrida que una ostra. Entonces me enteré de los talleres, me vine para acá y a mí me va estupendamente, me ha dado mucha vida, pues yo estaba más aburrida que... Estoy muy contenta, nos llevamos muy bien las compañeras y esto es una experiencia muy bonita. En principio la acogida es muy buena, hemos tenido la gran suerte que, bueno, pues estamos a tope y de eso, bueno, de las solicitudes que pues sacamos en septiembre, cuando antes de iniciar el curso, pues tenemos que hacer selección de las mujeres que nos solicitan, ¿no? Y durante ese curso, durante el curso inclusive, seguimos recibiendo solicitudes y tenemos listas de espera, lógicamente. Todas las iniciativas de la Fundación cuentan con la dedicación de un grupo de monitores que asumen su trabajo como una aportación a las gentes de un barrio que no les resulta extraño. En las actividades que desarrollamos ahora mismo, pues hay 3 técnicos que desarrollan o que ayudan a las mujeres a lograr los objetivos que nos proponemos. Y el perfil son personas sensibles con esta realidad, que sean capaces de adaptarse profesionalmente también, ofreciendo lo que no solamente su conocimiento, sino también su cercanía y su empatía, ¿no?, con cada una de las mujeres con las que se trabaja, ¿no? Paqui es una de las monitoras del taller de corte y confección. Vecina del barrio, de ser una de las beneficiarias de este módulo, ha pasado a dirigirlo. Estábamos en la escuela de madre, aquí en la parroquia. A través de que mi niña también venía a catequesis, entonces nos apuntamos unas pocas de madre en la escuela de madre. Y se propuso de abrir el taller de corte y confección, un proyecto nuevo. Entonces muchas nos apuntamos, y yo fui una de ellas de los que nos apuntamos, y mis hermanas también. Hemos estado un curso de 3 años, a los 3 años ya se acababa porque el curso era de 3 años... Después de esos 3 años he estado también en bordado, que había también un curso de bordado. He estado 2 años en bordado y después he vuelto otra vez aquí al corte. He abierto un curso nuevo y me he apuntado. Y yo siempre he estado ayudando a Loli, porque Loli ya era pobre, está un poco chunga, es una ya más mayor y necesitaba ayuda. Y me propusieron que si yo podía voluntaria, yo le dije que sí. Y entonces yo siempre he estado ayudando a la Loli en lo que le ha hecho falta, siempre me ha estado siempre el apoyo de Loli conmigo. Y entonces me lo propusieron y yo le dije que vale, que estaba conforme. Ah, el trato con los monitores, pues normal, como si fuésemos uno más, es que es uno más del taller. Le preguntamos si tenemos que preguntarle algo, le preguntamos. Si nos enteramos de alguna actividad, le preguntamos, oye, ¿esta actividad qué hay que hacer? ¿Qué? Pues mira, tienes que ir a coger un folleto aquí, o tienes que a la feria, van a dar entradas para esto. Pues nos enteramos, y la que puede ir va, y la que no puede ir, pues no va. Ahora que soy monitora tengo más responsabilidades, tengo muchas más. Tengo que tener más responsabilidad en todo, en el taller, en las mujeres, en los materiales, en todo. La dedicación de Francisco es llamativa. El comienzo de las tardes como instructor de un grupo de taekwondo en uno de los salones parroquiales choca de entrada con su cometido al final del día en un local cercano a la parroquia de Jesús Obrero. Soy educador social, me dedico a realizar actualmente talleres de socioeducativos, entre ellos está el taekwondo, como habéis visto antes, y está el taller de SC, que es un taller para las mujeres, y llegué aquí pues hace ya pues unos 15 años aproximadamente como voluntario, y ya me fui metiendo. Incluso ya después mi itinerario formativo fue motivado por esa experiencia con la Fundación. Comencé en casa de acogida, empecé como un voluntario en casa de acogida con Antonio Mengual y otros compañeros, y desde ahí pues la realidad del barrio, de las 3.000, porque teníamos las casas ahí, pues nos fuimos aproximando a la parroquia y fuimos viendo un poquito todas esas necesidades que estaban no cubiertas en ese momento, y desde el trabajo de calle pues de alguna manera pues fuimos montando estos talleres que hoy estáis viendo aquí.
Dentro del taller de SC, las madres están muy contentas. La verdad es que los años que llevamos son 6 ya. Al principio no es un taller fácil de ir adaptándose a él. Supone un trabajo y unas motivaciones. Están ahí por sus hijos y desde ese estar ahí cerca de sus hijos, de ver los resultados que se están dando en sus hijos, pues ellas se van aproximando y van viviendo también esa misma experiencia que al fin y al cabo, pues ahí la tenéis, ¿no? El voluntariado es otro de los pilares en los que se asienta la oferta religiosa, educativa y social de la parroquia. Y después disponemos de también, con la generosidad, ¿no?, de 4 personas que son voluntarias, que nos ayudan en esta labor, acercándose también desde otros barrios de Sevilla a prestar su tiempo, su colaboración y sus conocimientos y su cariño, ¿por qué no?, a las mujeres que se atienden. Me jubilé en la universidad, era profesora de la Facultad de Farmacia, con 36 años dedicada a la enseñanza, y empecé otras actividades, voluntario en otras actividades, pero echaba muchísimo de menos la enseñanza. Y Carmen Carrasco, otra de las voluntarias, viuda de Rafael Borrero, otra de las voluntarias también de aquí, de la Fundación, pues al conocer mis inquietudes me propuso el venir a dar clase aquí. Ellas llevaban mucho tiempo y les pedían precisamente la parte que yo daba, que es la parte de ciencia. Y ya entré y me dediqué a esto, y encantada, por supuesto. A nivel personal me ha aportado lo que no me ha aportado la enseñanza durante tantísimos años. Aquí he encontrado un grupo de personas deseosas de aprender, deseosas de conocer cosas que por otras circunstancias no habían podido llegar a conocerla, y es como la semilla que se tira y se tira en buena tierra y que da un fruto muy satisfactorio. Entonces sale siempre con una alegría de ver el interés que muestran todas ellas. A pesar de los logros cosechados, la intención de la parroquia es ampliar su oferta al barrio. El edificio que se está construyendo junto al templo es un primer paso para sentar las bases de una actuación más amplia. Bueno, el edificio constará de 2 plantas, alrededor de unos 1.200 metros cuadrados, y pues tendrá distintas aulas destinadas para la, conforme a la normativa que se establece hoy día para el desarrollo de FPE. Tendrá una sala, un salón de acto, y bueno, también este edificio irá, también se instalará la comunidad, así como también despachos para los técnicos y trabajadores que desempeñen las distintas funciones. También tendrá un lugar y un espacio Cotarro, que es la asociación juvenil que trabaja con los chavales aquí durante el año, fundamentalmente los sábados, y después en verano, pues durante el transcurso de ese tiempo estival. Y lógicamente, bueno, es abierto, sí, a otras necesidades que vayan surgiendo durante el tiempo de su construcción. Todavía queda mucho por hacer. Y una de las bazas con las que cuentan en la parroquia es la aportación de los propios vecinos. Sus ganas de convertir el barrio en un espacio más habitable para todos. Estos talleres nos han ayudado mucho. Nos ha ayudado bastante porque incluso a personas que son más jóvenes que yo, pues si la están enseñando a coser, hacen arreglos para la calle, y eso es un dinerito también que entra por las puertas. Y si tienen que arreglar, se compra un pantalón, en vez de llevarlo a la modista que lo arregle, pues ya coger doble de ellos, un dinerito también que se ahorra. Estos talleres ayudan mucho en todos los sentidos. Lo mismo en comunicarse con las personas, que personas que a lo mejor de su casa no han salido y se han apuntado aquí y les sirven de comunicarse con otras personas, otras criaturas que han estado muy mal y han necesitado y se han apuntado aquí. Se hacen reuniones, aprenden mucho, y no solamente nada más que de coser, sino que se aprenden muchos temas más también aparte de la costura. Si yo tuviese que valorar la actividad y el trabajo que aquí en la Fundación se hacen, tanto por parte de las personas que trabajan como de los que reciben enseñanza, yo les pondría un 10, tanto por el interés que tienen ellos al recibir como de todo el grupo que se entregan al 100%.